giving you a voice. Making it loud our own way. Welcome to the fun. First Updates Now FRC is produced in partnership with the Blue Alliance. Keep up to date on all live and archived FIRST Robotics events and team stats at theBlueAlliance.com. And by viewers like you. We need your help to keep fun, loud, live, and independent. Help us by visiting our Patreon to pledge your support at patreon.com/FIRST Updates Now. You can also support fun live on Twitch for a few bucks a month or by linking your Prime account for free and clicking subscribe. Y bienvenidos todos. Ya pasó el primer regional de México en Monterrey de Infinite Research 2020 y los resultados no pararon de sorprendernos este fin de semana. Yo soy Ana Campos, reportando para First Updates Now. Yo soy Mari Carvajal. Y yo soy David Bustos de Brico Robotics. Y comencemos con el programa de hoy. El regional nos sorprendió a todos en muchos aspectos. Creo que hubo momentos en los que gritamos, nos emocionamos, estuvimos felices, estuvimos contentos, estuvimos estresados. Y creo que desde los playoffs hasta los rankings, equipos como el 40-10 que destacaron en este regional como el primer lugar, fue algo increíble, ¿no? Yo la verdad los vi y no lo podía creer, ¿no? O sea, era un robot que tenía que hacer lo que tenía que hacer. Increíble. Sí, yo creo que efectivamente fue un cambio completamente radical para lo que teníamos acostumbrados a los playoffs nosotros. El ver a Nautilus en primer lugar definitivamente fue algo que no esperábamos. Felicidades, chicos. Creo que eso fue algo impresionante. Y esto nos permitió ver unas semifinales intensísimas, ¿no? Definitivamente, los capitanes de Alianza de este año fueron capitanes que fueron un poquito fuera de lo común, ¿no? Y fue algo muy padre ver nuevos integrantes para los playoffs. Igual, totalmente. No sé qué opinas, pero algo muy interesante fue que se tuvieran que encontrar en las semifinales los Bot Busters y Lambot, porque yo creo que fue la Alianza esperada todo el torneo, ¿no? Totalmente, creo que esa alianza era la que todos esperaban. Pero bueno, al final la alianza número 4 de Panteras con Blue Steel y, para mi punto de vista, el mejor robot defensivo de todo México, Imperator, desde el año pasado sacando ese estandarte, se coronaron como primer lugar, ganaron el regional. La verdad, yo no lo esperaba, fue toda una sorpresa, creo que una muy grata sorpresa, la primera vez que Panteras gana en Monterrey, y para todos fue un gusto poderlos ver de nuevo por primera vez en Monterrey, y pues se llevaron el campeonato. Y no solamente... La primera vez que Panteras gana como capitán de Alianza. Eso también fue muy interesante, creo que... Bueno, a mí me dio mucho gusto ver otra vez. Para yo desde que entré a como los equipos que siempre volteábamos a ver año con año, pues me dio mucho gusto volverlos a ver campeones, y más que nada en un regional en México. Y no solo eso, también hubo más premiados. En el Regional Performance Award, el Regional Engineering Award lo ganó Wing Team. Y finalmente, Star Wars ganó un nuevo equipo, White Fox. Y finalmente, el Wolf Méndez de. Ya, a ver, vamos a las opiniones. Cuéntenme, ¿qué opinan de este regional? El Vagant Pack sirvió, si lo quitaran, no funcionó. ¿Qué onda con esto? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Tú qué opinas, Caro? Creo que, en mi opinión, no funcionó. En otros regionales que había el Vagant Pack, había visto equipos que iban más preparados, más listos, y creo que ahora
O sea, como lo que hablábamos en el programa pasado, ¿no? Que a lo mejor como mexicanos decíamos, tengo tiempo, tengo tiempo, tengo tiempo. Y días antes, pues era cuando, antes del Vagantag, era cuando todo era bien rápido y de que ya hay que acabar. Pero ahora justo fue como, pues no, tenemos literal hasta que nos estemos yendo a Monterrey, ¿no? En el camión, literal, hasta que tengamos que subir el robot al camión, ese es el momento. Y creo que eso visto como que nos confiáramos, que hubiera como esta circunstancia, ¿no? De que pues tenemos más tiempo, podemos intentar esto, podemos intentar lo otro, en vez de buscar hacer algo que realmente funcionara. Sin embargo, creo que, o sea, hubo equipos que lo pudieron hacer muy bien, y en este caso voy a hablar de Nautilus, que su robot era muy sencillo, solo recogía pelotas y las lanzaba, no tenía nada para escalar, pero funcionaba muy bien, tenía que hacer lo que tenía que hacer, y creo que escuché por ahí que decían que pues ya para otros regionales a los que van a ir, van a implementar pues ya un elevador para poder subir y diferentes cosas, ¿no? Entonces, creo que eso fue lo que faltó, como buscar una consistencia de algo que sí funcionara para poderlo presentar en este regional y ya después ir añadiendo cosas. No sé qué opinan ustedes. Mani. David, adelante, por favor. Pues yo creo que para mí fue un regional muy interesante en todos los sentidos. La parte del Vagantag fue un factor determinante para saber qué es lo que los equipos eran capaces de hacer. Algo que se me hace increíble es que, como lo mencioné un poco desde antes, existió la posibilidad de que los equipos pudieran entrar como tal a practicar desde el jueves, ¿no? Que los matches de práctica tuvieran un poco más de actividad a lo que normalmente estamos acostumbrados. Otra de las cosas es que vi robots ya más avanzados, robots con mayores capacidades, y eso fue algo interesante, ¿no? Como lo mencionó Caro, Nautilus creo que nos sorprendió a todos. Creo que era un robot que yo recuerdo Lambo no pudo alcanzarlo en autónomo, porque creo que era un robot que siempre anotaba sus 3 pelotas de autónomo por completo, ¿no? Hubo un momento en donde Lambo quería superar a Nautilus, pero no lo logró simplemente por esos puntos de autónomo. Vimos robots muy, muy interesantes, como el de Techbot, que llevó algo impresionantemente, con una manufactura o sea, bastante interesante. Y yo creo que todo este nivel que se empezó a ver diferente del año pasado es gracias a esa parte del Vagantag, ¿no? Entonces, un factor determinante que yo creo que también tiene mucho que ver, que siempre lo repetimos y siempre lo decimos en estas reuniones, es el scouting, ¿no? Creo que Panteras se mostró muy ganador en eso también. Supo elegir muy bien con quién aliarse, cómo hacerlo para poder salir campeones al final. Yo creo que es un ejemplo para todos los equipos mexicanos, ¿no? En donde no importa solamente la calidad de tu robot, sino también importa qué tan bien está trabajando tu equipo durante la temporada y durante el regional. Sí, y no solo eso, o sea, también, aparte del scouting, también la estrategia dentro del partido. O sea, Bob Busters dominó las eliminatorias impresionantemente. O sea, la cantidad de power slots que metían a la portería era impresionante. Y la defensa de Panteras logró bloquearlo, ¿no? O sea, lograron tener en ese 4 una defensa excelente para poder parar ese shooter. Y pues lo lograron, ¿no? Definitivamente fue algo impresionante, ¿no? Que pudieran parar yo creo que fue, corríjame si estoy mal, el máximo scorer de todo el torneo. Totalmente. Sí, yo creo que fue un torneo muy diferente a lo que estábamos, ¿no? O sea, ¿qué teníamos? Era Nautilus, Budbusters, Lambot, Panteras, creo que es Overture, no, Siberius. Siberius me encanta, un capitán, ¿no? Luego teníamos a Robotic Eagles del Colegio Americano, teníamos también a Keybot como capitán de alianza por primera vez en su vida, yo creo, y teníamos a Bullock, ¿no? Y también ver como first pick a equipos como Blue Steel, como Cibos, como Horus, ese tipo de equipos que no esperabas, porque son muy rookies todavía, o eran muy rookies,
y que ahora ya están tomando un lugar en las eliminatorias, es muy interesante ver cómo ya están cambiando ese paradigma de los robots, ¿no? Como que ya tienen más experiencia, tienen mejor manufactura, o tienen mejor estrategia, o tienen mejor juego. Así es, creo que eso fue algo que dio mucho gusto en este regional y que esperemos lo sigamos viendo, ¿no, Caro? Sí, creo que fue algo muy increíble, ¿no? Que ver tantos equipos nuevos en la selección de alianzas, ver también que en la selección de alianzas Lambot rechazó a Nautilus, Botboster rechazó a Nautilus, porque creo que antes era como, pues bueno, ya que me escojan y me escogen y jugamos juntos, ¿no? Entonces empezar a ver este tipo de estrategias en México creo que es algo muy bueno, porque eso va a ayudar a que el nivel suba y que ahora sí la gente diga, no, pues yo con que quede en el séptimo lugar o con que mi robot quede en el 15, porque pues todavía por ahí me pueden escoger, ¿no? O sea, porque ahorita sí es realmente querer ir por el primer lugar, porque ser el primer lugar en el ranking pues te va a dar el lugar de poder definir muchas cosas, ¿no? Dentro de la selección de alianzas. Entonces, eso es bueno, ¿no? Porque el nivel de los regionales en México, de los robots en México, de los equipos, va a subir increíblemente. Creo que también los chavos van a empezar a ver a considerar, ¿no? Este tipo de cosas, así como decías tú, David, en el scouting, que, híjole, ¿qué va a pasar ahora si nos seleccionan o ya no podemos seleccionar, si quedamos en segundo, si quedamos en tercero, que antes eran cosas que en México, pues, no se tomaban tanto en cuenta. ¿O qué opinan ustedes? Que yo creo que fue básico. O sea, la verdad es que, o sea, oía un comentario, ¿cuándo fue? El sábado, creo, de que las alianzas habían sido elegidas por diferentes razones. La realidad es que cuando tú ves que eligen a un rank 19 como first pick, o eligen a un rank 15 como first pick en la primera vuelta, no es nada más pues porque son cuates, ¿no? O sea, realmente es algo tienen, alguna estrategia hubo, algo vieron bueno en eso y pues funcionó, ¿no? O sea, o pensaban que iba a jalar. Yo creo que es algo excelente que ya nos quitemos el estigma que tenemos como región de que la mejor elección que podemos hacer para nuestra alianza es el siguiente punto en el ranking, ¿no? Creo que es algo muy importante que ya está pasando, creo, espero. Si no lo han notado así, deberían de empezar a verlo, porque definitivamente el lugar en el ranking no define muchas cosas, ¿no? O sea, pudiste haber tenido muy buenos partidos con buenas alianzas, pero nada más, ¿no? Y eso, ¿no? O sea, yo creo que es muy bueno que por fin podamos tener partidos más interesantes que solamente ver a los primeros 16 equipos jugando. Sí, yo creo que algo que suma a eso es la parte interesante de que yo le mencionaba a un equipo de scouting, ¿no? O sea, los equipos, hay equipos que empiezan mal, pero terminan de una manera totalmente distinta de cómo empezaron, ¿no? Lo pudimos ver perfectamente en Panteras. Panteras al principio tuvo algunos problemas con su disparador, fue evolucionando conforme el regional desde los partidos de práctica. Y al final metía una cantidad importante de pelotas que le pudo dar esa ventaja para poder pasar sobre Botbusters, además de una gran defensa, ¿no? Entonces, los equipos de scouting tienen que estar preparados para poder modificar sus estrategias dependiendo de cómo vaya evolucionando constantemente al regional. Y siempre hay que estar previniendo de que un robot puede mejorar mucho, o también hay robots que pueden ir decreciendo conforme vaya pasando el regional, ¿no? Había otros robots, no sé, por ejemplo, Tech Droid, ¿no? De Querétaro, empezó como un robot que anotaba mucho, después empezaron a tener algunas complicaciones y no empezó a decrecer, pero se mantuvo en un nivel, ¿no? No subió ni bajó, pero hay otros equipos que se ve perfectamente cómo empiezan a mejorar durante el regional, como lo es Tech Gear, ejemplo, que empezó ni siquiera entrando a ningún match de práctica, después en el regional no disparaban, después empezaron a disparar, después trataron de colgarse, no pudieron colgarse, y al final fue un pick para Cyberius, ¿no? Y de hecho yo siento que esa alianza le dio alguna lucha también a Panteras, estuvieron muy, muy cerca de poder ganarles,
Y pues nada está escrito, nada está escrito, nunca, cualquier cosa puede pasar. Y yo siempre digo que todo se tiene que llevar con una hilación de momentos en donde cada miembro de los equipos tiene que hacer su mayor esfuerzo desde el lugar de scouting pits hasta los drivers. Sí, creo que... Tampoco... ¿Qué? Dale, dale, Ana. No, que yo estoy muerto ahorita con los memes que han puesto ahorita en el grupo de Falsi Mexican Beam. Ya los pudieron ver. No sé si también pueda poner el que puse ahí en el guión. Tyler, can you display the link which we put on the script? Hay unos buenos... Yeah, the memes. Yes. Yeah. Ya, ¿no? Hay uno, o sea, yo creo que Imperator jugó por primera vez dos finales sin ningún problema, porque hace un año fue un issue, pero está genial. O sea, definitivamente la defensa fue lo que cambió el juego en las finales, ¿no? Sí, creo que me gustó mucho este regional porque hubo unas finales que fueron... Yo diría legendarias, ¿no? Creo que lo que pasó en las finales de este regional se va a recordar por años y por años y por años, porque primero fue el primer match, después fue el segundo, y después tener un tiebreaker de esa forma fue algo impresionante, ¿no? En el cual, después de que los jueces tuvieran su discusión sobre lo que pasó en el juego, pues fue como... increíble, ¿no? Y que eso definiera, pues, quién ganaba el regional fue algo muy... Creo que, por ejemplo, para los referees fue... Dije jueces, ¿verdad? Pero para los referees fue una tarea muy difícil de hacer. Y al final, pues, bueno, su resultado fue el que vimos. El desempeño de los equipos creo que se notó, que se dio una final... No fácil, ¿no? Porque hay veces que vemos finales y decimos, no, pues ya, como creo que hace como, ¿qué fue? 2 años en el Mundial con los Chisi y no creo que estaba en su alianza, que fue así como, o sea, ya ganaron, ¿sí me entiendes? O sea, entonces, tener este tipo de situaciones en un regional en el que no sabemos qué va a pasar, qué puede pasar una cosa, qué puede pasar otra, es algo increíble, ¿no? Y habla mucho sobre lo que está pasando en México, como regionales. Creo que también ante la comunidad de First International pueden empezar a ver a México como una gran potencia de robots, de aliados para el mundial. Entonces, pues sí, me gustó mucho ver eso. Totalmente de acuerdo. Creo que va a estar interesante ver el avance de los equipos y cómo van creciendo para sus siguientes regionales, porque, o sea, digo, creo que la mayoría... o muchos de los que van, inclusive en Monterrey, van a participar en otro regional todavía más. Entonces, va a ser muy interesante ver cómo van progresando, porque los torneos, o sea, bueno, no sé si pudieron ver el de Los Ángeles, pero los Citrus Circuits metieron, creo que, 120 puntos de puras Power Cells. Sí, impresionante. O sea, estuvo súper cañón eso. O sea, son cosas que dices, ¡ay! No sé, cambia el juego completamente. Citrus Circuit, lo vi ayer en la noche y sí estuvo muy impresionante eso. No sé qué depare el mundial, pero lo que sí es que no sé si leyeron la parte en las reglas en la cual decía que podían cambiar los ciclos de los puntos. Entonces, okay. Eso va a ser bien interesante. O sea, el max score de los Citrus en Los Ángeles fue 282 puntos, de los cuales, déjenme encontrar esto, tuvieron 33 pelotas adentro y en el autónomo metieron 15 pelotas. O sea, está cañón. ¿Y de ahí qué opinan? Hoy, el día de hoy, estábamos platicando con algunos mentores. ¿Qué tan importante creen que vaya a ser? O sea, sé que va a ser una diferencia, pero ¿creen que veamos algún regional en donde lleguemos a Stage 3? Yo creo que sí, ¿no? ¿Sí? O sea, para algo está. Ah, yo creo que va a ser un... ¿Sabes? A lo mejor
a lo mejor en Silicon Valley, a lo mejor en Estatal de Texas, a lo mejor en Michigan. Yo creo que ya son niveles en los que cada robot mete unas 30 pelotas, 30 power cells, 40 power cells. Ya es, son otros niveles, creo, no sé. ¿Qué opinas, Ana? Sí. Pues sí, creo que sí va a llegar un punto en el que se van a utilizar y va a ser... vamos a ver el juego de una manera diferente, ¿no? Porque lo que vimos en el regional de Monterrey era apenas completaban el stage 1 y ya era como, bueno, tenemos que ir a escalar y hacer esta estrategia, ¿no? Pero sí, o sea, para algo están esas tres stages en las cuales creo que las alianzas lo van a poder hacer en el mundial, lo vamos a ver, ¿no? Creo que a veces los juegos... Los retos suenan sencillos o más complicados, pero por ejemplo recuerdo mucho que en Recycle Rush, al final literal para ganarte tenías que pelear por los botes del centro, ¿no? Y los robots tenían que hacer como un tipo de garras para lanzarlos y obtenerlos del principio del juego. Entonces es ver este tipo de cosas que a lo mejor hasta el mundial la gente los va a poder observar y va a ser algo bueno, ¿no? Porque al menos en el regional de Monterrey, yo no vi robots que pudieran rotar entre los colores y seleccionar, entonces sería bueno ver cómo, pues sí, cómo funciona eso, ¿no? También, algo que no hubo en Monterrey, creo, estoy casi seguro, fue un triple climb. No, yo estaba muy emocionada de verlo. Eso va a estar muy interesante para Laguna, a ver si se nos hace ver eso. Yo creo que los equipos van a evolucionar lo suficiente para poderlo lograr. Y acerca de la mesa, yo creo que pues va a ser un reto interesante. No sé cómo vaya a funcionar la parte de los power cells. Va a tener que existir una rotación de power cells súper interesante para que realmente una alianza pueda llegar a un stage 3, ¿no? Entonces, vamos a ver pelotas, power cells volar por todos lados. Mejor volando que atorándose abajo de los robots, ¿no? Por favor. Sí, por favor. Eso sí fue algo horrible. Pero también algo que no vimos, que también nos hace falta ver, es un full court shooter. Eso también, ojalá podamos encontrar alguno en Laguna, porque eso definitivamente permitiría que se llegara a tener un stage 3. Por ahí me filtraron que probablemente el equipo de Voltec vaya a poder tener uno, si es que lo pueden lograr tener listo, pero ya lo veremos en Laguna. Yo creo que los equipos van a poder evolucionar mucho para Laguna. Son bastantes semanas de mucho trabajo que se puede hacer. Esta parte de quitar el Vagant Tag nos da esa posibilidad de poder aún trabajar más sobre el mismo robot. Entonces, pues, estoy muy emocionado para ver qué logramos en Laguna. A ver qué pasa. Va a estar bien, bien bueno. ¿Y qué onda? ¿Vamos con el top 10? Vamos con el top 10. Están muy buenos. Vamos. Pam, 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 pam. Chen, chen. Yep. Ana, por favor. Ok, en primer lugar tenemos a Bot Busters. Y creo que no es una sorpresa, ¿no? Yo creo que cuando vi su robot, primero que nada, mi color favorito es el negro, entonces ya tenían un check de mi parte. Y lo otro fue que el intake que tenían era muy bueno, era increíble. Les daba la posibilidad de tomar pelotas de los dos lados, bueno, tengo que decirlo, pero me encantó que el Game Announcer decía los esféricos, entonces los esféricos o Power Cells que los podía tomar de los dos lados, eso fue algo muy padre, se imaginaba que era como una araña y era un robot que se movía muy rápido, no sé si ustedes lo notaron, pero para el Endgame, literal, Bot Busters estaba aún así lanzando pelotas y en 2 segundos llegaba y se estacionaba, lo que les ayudaba a tener pues, más puntos para su endgame. Y creo que eso fue algo muy bueno, ¿no? Porque tener todo el tiempo y literal utilizarlo hasta el máximo es algo que tienes que hacer siempre, ¿no? Y nada más llegar y ¡pum! Se estacionaban y listo. Yo creo que Bot Busters tiene ese lugar muy bien merecido. Creo que es un robot que simplemente por su propia decoración, su imagen impone mucho. Y hasta intimida, ¿no? O sea, el verlo mover con ese swerve de una manera impresionante. Yo creo que va a ser un equipo que vamos a tener que ver en Oklahoma, que va a estar compitiendo también con Lambot.
a ver qué pasa en ese regional. Va a estar Voltec, Lambo, y Botbusters allá juntos. Y yo creo que algo muy importante que Botbusters tiene que hacer para poder llegar a un mundial mucho más, más sólido es ver la posibilidad de disparar más rápido y ver la posibilidad de colgarse con mayor eficiencia, ¿no? Yo creo que esas son las cosas en las que se tiene que concentrar, pero en sí su robot, mis respetos, se movía de una manera impresionante, recogía paletas excelente, entonces yo creo que muy merecido ese primer lugar. Okay. Y bueno, o sea, sí, definitivamente Botbusters tiene muy bien ganado. En el segundo lugar no es nada, nada raro que lo tengamos en la lista, que es Lambo, y un viejo conocido que tenemos ahora de regreso por fin, es Panteras, que también lo tiene muy bien merecido. La verdad es que se rifaron y funcionó, ¿no? Algo muy padre que tenemos ahora esta semana es que tenemos muchos nuevos que creo que nunca habían estado, como por ejemplo Overture, que es su segunda temporada apenas. Tenemos a Techdroid, que creo que nunca había estado, a Nautilus, que estoy casi seguro que tampoco había estado, a Blue Steel, a Techgear, a Horus y a Imperator. O sea, es la primera vez creo que tenemos 7 equipos en esta lista que no habían figurado y que sorprendieron completamente, ¿no? Totalmente. Fue un torneo excelente, un torneo increíble, y que definitivamente esto dio muchas sorpresas. Sí, aquí quiero decir algo que me encantó de Nautilus, y era que los rumores me contaron que los drivers para apuntar y anotar todo lo hacían manualmente. Entonces, entre los chavos veían de que, ok, estoy en esta posición, ¿qué ángulo pongo para mi shooter? Y en eso lanzaban una, se anotaban, lanzaban las siguientes 3. Entonces, creo que eso tiene mucho valor, porque lo hacían muy exacto, ¿no? Para estar haciéndolo manual, lo hacían muy exacto, con mucha precisión, porque a veces es muy difícil estar siempre en la misma posición, o sea, en los mismos cuadrantes de la cancha, que mismos altura y longitud, para poder anotar. Entonces, hacerlo de una manera manual creo que les funcionó muy bien. Sí, yo escuchaba también que había un rumor más fuerte que decía que era el fichaje bomba de la temporada, ¿no? Que había fichado TexFM a Fede de los Lambots para esta temporada. Entonces, quién sabe, a lo mejor y es el Lucky Charm de los Lambots, ¿no? Puede ser. Un saludo a Fede. Sí, pues creo que fue algo muy padre. Fue un torneo muy, muy, muy interesante, muy diferente. Y ojalá que Laguna nos sorprenda igual, ¿no? Sí, yo espero que Laguna nos dé una gran sorpresa, ver qué equipos que no fueron al Regional de Monterrey van a estar en Laguna. Falta todos los equipos pues de la región, de la Laguna, de Torreón, exactamente. De la Laguna. Muchísimos, ¿no? y pues sí, a ver qué pasa, porque siento que literal falta toda una mitad de robots en México que tenemos que ver. Ya. Yep. Pues listo, total. ¿No? Cerramos. Pues muchas gracias a todos los que vieron este programa. Si desean más First Robotics en su vida y les gusta lo que hacemos, todo lo que les pedimos es que informen a otros sobre este programa. Díganle a sus papás, a sus tíos, a sus primos, a todos los fanáticos de los robots en México. Y este también es un lugar para obtener más, un poco más de FRC en sus vidas. Si tienen unos cuantos dólares o pesos para compartir, los agradecemos, pero si no, lo entendemos por completo y estamos encantados de tenerlos a bordo en nuestro programa. Los invitamos también a mandarnos sus videos para la semana, para ponerlos como previo al Regional de Laguna. Creo que sí, y en nombre de mío, de Manny, David, de nuestro productor Tyler... Bueno. Buenazo. No me hagan meme, por favor. Gracias a todos por sintonizar nuestro programa y agradecer a nuestros moderadores del chat. Nuestro próximo espectáculo es la siguiente semana, previo al Regional de Laguna. Como les dije, va a haber muchas sorpresas. Mándenos sus videos para poder analizarlos y hablar sobre ustedes
en este espacio de FUN. Así que nos vemos la próxima semana. Bye. Bye. Thanks for watching. If you want more fun content, be sure to subscribe and ring the bell to be notified about our latest videos. You can also directly help support FUN by visiting our Patreon at patreon.com/firstupdatesnow or by subscribing at twitch.tv/firstupdatesnow. Thanks to all of our co-executive producers on Patreon and Tier 2 Plus subscribers on Twitch, keeping FUN loud, live, and independent.